Bueno. Buenas tardes Honduras, buenas tardes Centroamérica, buenas tardes el mundo entero, un placer enorme saludarle. Estamos en vivo en el Vacilón en la tarde de hoy desde Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, para pasarla súper bien, un ambiente súper impresionante. A ver si me pones algo de fondo ahí, música punta. Ya se preparan, ya están las chicas Roland en estudio. Vamos a tener un programa espectacular. Hoy tenemos también a la ganadora de Miss Comida, ¿cómo es? Miss Noche de Talento tiene que ser. Mi grupo Comidas, Noche de Talento que se realizó ayer en la Fuerza Aérea Hondureña del Club de Oficiales. Marjorie Zavala fue la ganadora y representa PH22. ¿Alguna idea qué es PH? Es la PH es Pizza Hut 22, que corresponde a la ciudad Kennedy. Ahí la pueden ir a visitar ustedes si quieren tomarse su fotografía. Ahorita que no está con mucha fama, porque después la vamos a perder. Buenas tardes, Honduras. Quiero agradecer a mi Padre Celestial por darme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en una tarde espléndida. Hoy, las chicas Roland, que se presentaron anoche en Santa Cruz de Yojoa, y hoy estarán en San Buenaventura. Atención, gente de Santana, de Sabana Grande. En San Buenaventura, hoy aprovechen a bailar, a disfrutar y a pasarla súper bien con las chicas Roland de Ciudad Puerto de la Ceiba. Ya Giovanni está aprendiendo el paso del Yangulú por acá, con Félix Reyes, el mejor percusionista de nuestro país y gran orgullo del bello puerto de San Lorenzo. Estará compartiendo. Ya Chema está con nosotros, el ambiente es súper especial. Tendremos a las chicas también, tendremos a Sonia, que está con la mensajería, la rotulación que aparece en los números de teléfono en la pantalla inferior de su televisión. Y le quiero informar a las personas que el próximo 28 inicia la Semana de la Juventud. La Semana de la Juventud que inicia el próximo 28 y termina el 2 en el Salesiano San Miguel. Ahí estará nuestro audio, estará nuestra animación y lógicamente ya le vamos a dar detallado las actividades que tendremos. Hoy contaremos también con las chicas de la Semana de la Juventud. Imágenes que el negro no ha venido, se pierde. El negro Lester enamorado. Dicen que no lo encuentran, estará en el Pedregal a saber dónde. Más adelante, la chica Roland, se viene la ganadora de Miss Grupo Comida, del grupo de la Noche de Talento que se realiza año tras año, la cuarta edición, y estuvo espectacular, un llenazo impresionante, toda la coordinación de toda la gente pues, que se ha llevado a cabo, Marlon, de Lucy, de Abilio, de toda la gente. Gracias por compartir y confiar también en el esfuerzo que hacemos año tras año en la coordinación y también la animación. Estuvimos ayer. Banda Swing va a estar en el San Miguel, Banda Swing. ¿Y cuándo vamos a meter a la chica Roland también? Banda Swing en el Instituto Salesiano San Miguel. Creo que el otro sábado vamos a tener a Oros Band. El próximo sábado Oros Band acá en estudio. Así que pendiente, vamos a irnos con esto. Es Grupo Santa Fe. Vamos con Santa Fe. Música y sabor. Este es el Vacilón. Señoras y señores, ya están preparados. Solo faltan que venga. Ya el equipo ya está todo listo. Los músicos y todas, solo faltan las chicas porque vienen saliendo del Hotel Marriott en una limusina. Las chicas Roland se trasladan al estudio. Vamos con esto, venimos con más, el Vacilón desde Tegucigalpa para el mundo. Chequéale. Nosotros somos Santa Fe. Sigan disfrutando de nuestra música aquí en el programa número uno, El Vacilón. Suena bonito. Quiero tener tu cuerpo
fe. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Gran Banda. Y esta es nuestra música a través del Vacilón. Ahí, ahí, ahí. Ok, seguimos en el Vacilón la tarde de hoy, sábado, para pasarla súper bien. Les recuerdo, atención amigos de San Buenaventura, hoy las chicas Roland se presentan en San Buenaventura, gente de Sabana Grande, de Santa Ana, de Ojojona, de los diferentes barrios y colonias de aquí de Tegucigalpa, se pueden trasladar a disfrutar y a compartir de un ambiente impresionante. Nos vemos en San Buenaventura hoy. Ayer estuvieron pues en Santa Cruz de Ojoa y en estos momentos nos informan que vienen ya recorriendo, ya llegando en una limusina que las traslada de un hotel capitalino acá a las chicas Roland. Ya todo el equipo, los músicos listos, preparados, de un ambiente súper especial. Marjorie, que ha sido la ganadora, estará en el próximo segmento con nosotros del grupo Comidas anoche, que fue esta elección. Y se llevó a cabo 7 espectaculares chicas. Estuvieron ayer también la presentación en la noche de talento de cantantes netamente del grupo Comidas. El grupo Comidas corresponde a Kentucky, a Pizza Hut. A Pizza Hut y también a Denny, gracias a los coordinadores porque va a tener pizza y también hamburguesa durante todo el año a la hora que quiera. Solamente es personal, es lo único. Saludos para toda la gente, a Bilio y los que están en los diferentes, los Pizza Hut, les llaman los PH, ¿sí, Marjorie? PH. Y el eslogan está ese, Making Great. Es buenísimo, de Kentucky y Dennis. Au, au. Saludos especiales a la gente que está con nosotros en San Lorenzo, nos están viendo. Y vamos a tener más adelante imágenes de las chicas aspirantes a la reina del bello puerto de San Lorenzo. Saludos, ayer hicieron un recorrido por diferentes medios de comunicación aquí en Tegucigalpa. La feria que estará iniciando el próximo 8 de agosto y finaliza el próximo 17. Aquí el llamado para los miembros del comité. Giovanni, te confirmaron, Giovanni, si ya estás listo para viernes y sábado.
todavía está en eso. Informo para que en el Chaparral, quiero ver a las chicas Roland y el mero, el Chaparral, Barrio San José, que es un día antes del carnaval. Y en el mero carnaval también tienen que estar las chicas Roland en San Lorenzo. Así que el saludo especial a Freddy Guevara, que han hecho una labor extraordinaria como presidente del comité de la feria. Y también Wilson Rubio, que fue, es de la parte de coordinación. Ayer anduvieron con las chicas. Dentro de las chicas está Gina Hernández, nuestra sobrina, que está participando. Muy bella, por cierto. Se ha expresado muy bien en los medios de comunicación. Y vamos a estar, en la próxima semana estaremos en San Lorenzo. Vamos a estar en un programa especial. Vamos a llevar a cabo un programa especial desde San Lorenzo. Vamos a estar desde Los Manglares, desde la Playa del Amor, desde la Guayaba Dorada. Estaremos allá en el sur en medio de semana, gracias a los miembros del comité de feria, gracias a la corporación municipal, que estaremos por allá en el show especial. Ya se preparan, ya estarán con nosotros las chicas Roland, pero estuvimos también en el carnaval, hemos pasado sketch y todo semanas anteriores. Usted que tiene a su familiar en los Estados Unidos, puede decirle que se metan al internet para que lo puedan ver la gente que nos está viendo en España, en los diferentes estados de la Unión Americana, en el mundo entero, a través del www.maya-tv.com. Se vienen las chicas también de la Semana de la Juventud, vienen en camino, también estarán con nosotros. Y estuvimos en San Pedro, parte de este sketch, de este relajo que salió Chema a la carrera con Don Chesina. Andar representando a Chesina, lo que te va a pasar. Vamos con este sketch de San Pedro Sula en el Gran Carnaval. Ya venimos con más. El ambiente súper especial en vivo. Este es el vacilón, chequéale. Carnaval San Pedrano a nombre del vacilón de Maya TV. Y aquí estamos con unas conejitas, miren, bonitas, que están disfrutando el ambiente especial. Están en descanso. ¿Desde qué hora empezaron las chicas? Desde las 9. Sí, pero las veo así como fresquitas, como que no han calentado motores todavía. No, claro que sí. Lo que pasa es que ya nos venimos a refrescar un poquito aquí en el bus y ya estamos relajadas para nuevamente salir. ¿Cómo las tiene Doña Tila aquí? Porque hasta con aire acondicionado, qué riquísimo. Sabroso, mi amor. La estamos pasando bien en este tremendo carnaval, las chicas Roland. ¿Cuál ha sido la aceptación de las chicas Roland en el escenario en este gran carnaval? Pues excelente, como siempre. El público nos ha tratado como unas reinas. Me atrevo a decir que es uno de los mejores públicos que tienen las chicas Roland aquí en San Pedro Sula después de la Ceiba. Ok, ya salen las chicas Roland, ya estarán en vivo. Y aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, Robinson. Gracias por estar aquí con nosotras, aquí en Maya TV, chicas Roland, aquí en el Gran Carnaval de San Pedro Sula. ¿Ya tenemos escenario? Claro que sí, ya estamos listas, preparadas con nuestro segundo set, así que esperamos que todo mi público nos siga apoyando como lo han hecho hasta ahora. No sabía cómo salió la carrera, el estilista que tienen y todo, su maquillista y todo, todo tienen preparado acá. Claro que sí, todo, siempre, chicas Roland, siempre anda con un as bajo la manga. ¿Y qué dice la capitalina? Aquí mi gente saludándolos, muy feliz de estar aquí en San Pedro Sula y agradeciéndole a todo nuestro público por el gran apoyo. Ok, y aquí tiempo que no miraba la ex chica Zamba. Te acercas por acá, negro, no te van a comer ella, vení. Acércate, negro, ¿cómo estás? Pues soy muy bien, muy contenta de estar aquí en el Carnaval de San Pedro. La verdad que tenemos mucha aceptación del público y le agradecemos a toda la gente que viene a disfrutar con nosotros este show. Qué riquísimo. Y por acá tenemos a la burrita. A la burrita. Orgullo de Comayagua. Surya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 100% burrita. Ok, ahí saludo para toda la gente que está viendo el vacilón. Feliz y contenta de estar aquí compartiendo el carnaval de aquí de San Pedro Sula, ya que la gente nos ha apoyado mucho, están muy felices, incluso ya nos están esperando para ir. Sí, la gente está preguntando cuándo salen ya las chicas Roland y gritan y todo ahí, esperando a ustedes en otro set más. Sí, estamos muy felices y contentas porque hemos recibido el apoyo de la gente para que 100% ahí con nosotras y nosotras muy felices y contentas para dar el mejor espectáculo de Chica Rola. Usungarinago, qué munata, qué bonito. Pues aquí feliz y contenta por estar en este carnavalito. ¿Carnavalito? Bueno, carnaval, me fascina estar en los carnavales porque la gente se motiva, baila, goza con nosotros, la chica Rola, ex integrante de Chicas Zamba. Sí, yo veo que dos se vinieron para allá, el traspaso y todo, pero sí veo fortalecido y muy bien a Chica Rola. Pues eso es lo de nosotras, dar lo mejor de nosotras para que el público se anime a venir a vernos a nosotros. ¿Lista para salir al escenario? Listísima. Ok, son las chicas Roland acá. Descansando un poquito porque van a escenario. La cámara del vacilón de Maya TV en vivo, señoras y señores. ¡Woo! Rocket.
nos vamos hasta Perú. Isaac Elena. Rico y sabor en vivo. Estamos en el vacilón desde Tegucigalpa y la estamos pasando súper bien. Ya en los estudios, la chica Roland, que hoy se presentan en San Buenaventura, señoras y señores. Y ahí vieron el sketch, las agarré a quemarropa a la chica porque había sucedido cuando era el problema ahí. Entonces fueron a descanso y en el bus están haciendo unos retoques ahí. Ya tenemos ahí, vienen las chicas de la Selección San Miguel, ¿verdad? Pero ahorita ya está en internet de las chicas Roland, que se encuentran ya con nosotros en estudio. El ambiente es súper especial, señoras y señores. Toda la gente de San Buenaventura, Sabana Grande, del sur de Pespire, para que se vayan a San Buenaventura. Hoy a partir de las 8 de la noche se presentan las consentidas, las chicas Roland de la Ceiba. Voy a irme con un video de una agrupación musical que tiene más de 40 años también de trayectoria en nuestro país, pero corresponde no a la zona norte, sino que a la zona sur del país. ¿Y por qué voy a poner este video? Porque en este momento queríamos hacer un contacto, pero casualmente ahorita se están subiendo, están tomando el avión en San Salvador, se fueron vía terrestre, Choluteca, a San Salvador y están saliendo rumbo hacia Estados Unidos. El próximo martes están en Charlotte, North Carolina, estarán cantando a través de la compañía también de JM Production, de James José Martínez. Saludos especiales, nos está viendo en estos momentos, atención, saludos especiales para él. Ya sale en este momento, los Hickson de Choluteca están en van por gira por los Estados Unidos a pasar. Hay chambre, ¿qué pasa? No, eso no, no. Mira, yo se lo cubro. Ahorita, saludo para mi hermanazo Jorge Martínez. Allá en la tienda JM Stereo está todo dar. Está, no, hoy no está de goma, yo sé por qué. No lo digo al aire, hermano, porque te quiero. Aquí me dijo Chema que te... No, mejor no. Lo voy a meter a clavo. Chema dice que te perdimos, que te capturaron y que te volviste a reencontrar y que te pusieron... Chema es el culpable, hermano. Ok, saludos especiales y la bendición especial para Jorge Martínez, el rey del taqui-taki. Está en las tiendas JM Stereo en el centro de Tegucigalpa. Saludos para la gente que nos está viendo en Dalí. Gracias por compartir ese ambiente súper especial. Gracias, Bianni Ponce en Charlotte, en los Estados Unidos, que está compartiendo el ambiente súper especial con nosotros. La gran familia Gibson de Choluteca y que... hace su gira por los Estados Unidos, tenían ya tiempito de no asistir, hoy de la empresa JM Production, están ya lógicamente a iniciar el próximo martes en los Estados Unidos. Está la gran familia, la zona caliente que estará, pero zona caliente va por parte de NC, de Mario Cotto. Ok, vamos entonces con música, pero este es viejita esta canción, porque me la pidió Pedro Alberto. Me la pidió Pedro Alberto, pero no la pueden ver en el avión donde van ahorita, solo que van en www y todo. Vamos entonces con esto, yo lo coloco, una canción, ¡buah! No había nacido. Vamos con esto, esta es la gran familia Gibson, que están viajando hacia los Estados Unidos en este momento. Y nos vamos hasta Perú. Isaac Elena, ¿cómo sirve? ¡Un día, eh! Muy buenas tardes, amigos del vacilón. Nosotros somos la chica del grupo Éxtasy y estamos con la selección. Le compré a mi mujer un aparato con efe. Le compré a mi mujer un aparato con efe. Y ella quiere que lo coloque en un sitio que nos conviene. Y ella quiere que lo coloque en un sitio que nos conviene. Ella lo quiere allá en la sala, leyendo que estoy contento. Ella lo quiere allá en la sala, leyendo que estoy contento. Yo quisiera que me lo coloque el aparato en el aposento. Y yo quisiera que me lo coloque.
aparato en el aposento. Yo quisiera que me lo coloque, el aparato en el aposento. Y yo quisiera que me lo coloque, el aparato en el aposento. Yo lo coloco y ella lo quita. 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 Y ella lo quita, yo lo coloco. 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 Y ella lo coloco, lo coloco, lo coloco. Ay, mami, qué sonido es de los Hickson. No me cambies. Seguimos y estamos en vivo en el vacilón. Nos agarraron con la mano en la... ¿Dónde? ¿En la masa? No, mentira. Estamos coordinando acá y esto así es televisión en vivo. Señoras y señores, Félix Rey está con una pierna de pollo ahorita ya. Veíamos ese video y comentamos extra cámara con Félix, viendo a Linito Javier de Zona Caliente, cómo está, apenas unos 5 o 6 años. Y también Lino, el dueño de Zona Caliente, Pedro Alberto, de toda la gente, de Toño Vanegas. Toño Vanegas, que tiene Toño y sus estrellas en San Lorenzo, un grupo también, y que lo vamos a tener por acá, su hijo, que es el ingeniero de sonido de varias orquestas en el centro y sur de nuestro país, Kelvin Vanegas, que también, y toda la dinastía, todas sus hijas cantan, de tal palo. Talastía. Aquí estamos, tenemos mensajería. Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Robinson. Buenas tardes a todos los televidentes que están viendo el vacilón. Les damos la bienvenida a las chicas Roland que hoy están aquí con nosotros. Robinson, claro que sí, tengo saluditos especiales para Emerson Adonai Matute, que él está de cumpleaños y nos está viendo en Santa Ana. También dice por acá, buenas tardes, quiero una canción, El Tapicero de las Chicas Roland. Un saludo para todas ellas y un saludo para Elisa y para David, que nos están viendo en Comayagua.
Ok, seguimos con música. En la Feria de Santa Ana inicia este fin. Poné música de fondo ahí, música punta, salsa, no, que no pierda ahí el ritmo, por favor. Ok, ¿dónde están los Dolby Stereo? Van a estar este fin de semana. Así es, Disco Móvil Dolby Stereo se presenta en la Gran Feria de la Santa Rosita, La Paz, con su gran show de luces, show de bailarinas, los mejor DJ y el mejor sonido. Se presentan también en Salalica y en la Trinidad Sabana Grande, con el mejor ambiente campestre para que vaya a disfrutar con la Dolby Stereo. Y ya estarán dando inicio a la Gran Feria de Santana, el jueves 24 de julio. Dolby Stereo estará ahí con la presentación de las candidatas a reina de la Feria de Santa Ana. El 26 habrá gran fiesta bailable en el Salón de Ursos Múltiples. Para contrataciones puede llamarlos al 97-98-58-94 y al 99-73-85-30. Ok, un saludo especial para Gloria Janet hasta La Ceiba, que se mejore pronto de parte de su esposo Walter, que le extraña y la ama muchísimo. Te lo saludo. Ok, tenemos para saludos para Iván Ramos hasta San Lorenzo Valle a través del FEI. En estos instantes, señoras y señores, ya se viene, ya se acerca en minutos, en instantes, la chica Roland acá. Y aquí tenemos, a ver si me cuadras acá, con Marjorie Zavala, Miss Grupo Comidas, la ganadora de Noche de Talentos el día de ayer. Y esto se realizó en el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea. Aquí está el trofeo que se ganó ayer, su corona que le impusieron y la banda, y este obsequio y más, algo ahí que no les digo porque la pueden secuestrar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al vacilón. Buenas tardes, ¿qué tal, Robinson? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bien, aquí excelente en su programa, muchísimas gracias por haberme traído. Y pues aquí feliz al lado suyo. ¿De veras? ¿Está muy feliz al lado mío? Excelente, muy feliz. Qué bien, eso me llega. Ok, ¿y qué tal? Cuéntame la experiencia, ¿cómo fue dentro de la pasarela? Yo pensé que tenías ya muchos años de experiencia y todo. Me contabas que era primera vez, pero lo hiciste muy bien. Sí, primera vez en mi vida haber ganado algo también y me encantó haber salido. Nunca pensé que iba a ganar y ya ven, ahí estoy. Y pues, gracias al Señor, pues estoy aquí. Ella, le quiero comentar que Noche de Talentos, tengo gracias a la confianza que me da Pizza Hut de manejarle, de coordinarle todo este tipo de actividades y ser el maestro de ceremonia por cuarto año consecutivo. Y los talentos, todos los artistas, las chicas que participan, ayer fueron 7 chicas en traje de baño, espectaculares todas, tú ganaste el primer lugar. Y lo que quería decirte es que a las personas, todas son empleadas. O sea, todos los que forman parte de la Noche de Talentos, los que participan en canto, son empleadas. Tú eras empleada de Pizza Hut y representaste a PH22, que es la que corresponde a la ciudad Kennedy. Correcto. Ok, ahí está. Ahí estoy para los chicos que quieran irte a ver y ahí los vas a atender para que vean, ¿eh? Sí, claro, ahí voy a estar yo y para los que quieran ir a comer pizza, pues ahí voy a estar. Ok, el camarógrafo irá a comer ahí. Si mueve la cámara para abajo y para arriba, das indicaciones que sí o que. Ok, saludos especiales, ya listo y preparado el ambiente súper especial. Seguimos con música y sabor. Tenemos el video de la semana. Tenemos mucha atención, el video de la semana. Chequele, vamos a continuación, ya venimos con más. Este es el vacilón desde Tegucigalpa. La chica Roland se prepara, ya está listo. Venga, video de la semana. Por cortesía de Chema. Servimos. No me vuelvas a llamar, te lo pido por favor. No me vuelvas a llamar, no cometas ese error. Hola amigos, soy Lizeth, vocalista de La Reina del Sabor, Chica Samba, y te invito a que mires los mejores videos en El Vacilón. Ah, é do cemitério? Ah, é do cemitério. É boa também, muito boa. Vamos lá. Olha só o Gibe, é o Gibe. Que andava de táxi junto ao muro do cemitério. Só que agora ela trocou de veículo. Ela está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem. Vocês aí, dêem uma carona para mim. Sempre funciona, é boa, sempre funciona. É muito boa essa é muito boa. Olha só, olha que bem feita, não? É vocês. Ah, é muito boa. Olha, hoje tá difícil, hein? Não vou pegá-los.
Está difícil, está difícil. Nunca falha, essa aí nunca falha, é muito bom. Muito bem feita. Aí vem ele, aí vem a caveira na moto. Puxa, cabra. Ah, é muito, tá muito bem bolada. Es un homenaje para Héctor Acosta, el Torito, de parte de Manrique. ¡Ese soy yo! Me dirás, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi nadie puede decirme que
me ibas a dejar. Entonces cuando siento que la pego, duele más el dolor. Es la manera de quedarte. Vete y no digas adiós. ¿Y con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un par de llanto y mi corazón un día aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencione, a soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junten con tu nombre y te trate de llamar. Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela, a convencerme de que no vale la pena amar a alguien con pasión que no te quiera, y a pensarte sin llorar, a despertarme sin tus besos y aceptar que junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidar, arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón. Aprenderé que te quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas. Estoy cansando de la forma en que me tratas, hoy yo me voy de aquí. Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres, esto llegó a su fin. Estoy decepcionado, Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, buchinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vendo el anillo, ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar. Eres una actriz, qué bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz. ¡Qué ingrata mujer! Hasta luego y buena suerte, te deseo lo peor. Yo daré consejo a todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo. Ella no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo, vivir deprimida será tu castigo y yo ya no estaré, corazón. Si el niño pregunta quién es el culpable, voy a entrar en detalles. Tú eres el demonio, ay Dios. Y yo fui bueno contigo, este es un infierno y por eso me despido. Y tú ya no tendrás mi amor, amárgate escuchando esa canción. Ok, seguimos en vivo en el Vacilón de Maya TV, el 2245-5248.
2245-8252, la línea activa. Y tenemos el 96-99-55-99 para que envíe los mensajitos. Tenemos mensajería con Sonia. Claro que sí, Robinson. Continuamos con más saluditos especiales por acá para toda esa gente linda que nos está viendo. Saluditos a Lizeth Bardales, ella nos está viendo en Cortés. A Tania, que nos está viendo en el Carrizal también. Y saluditos para Jairo, dice el pianista, de parte de sus dos hijos. ¡Ay, Jairo! ¿Te tienen? No, pero lo he visto sano hoy al hombre aquí aparte, okay. todo el grupo y todo. También envían saluditos para dos de las integrantes de las chicas Roland, a Sonia y a Claribel, de parte de Ingrid, que las quiere mucho. ¡Ay! Igual. Dice Sonia que igual. Tu tucaya, Sonia. Ah, mi tucaya, claro que sí, se llama igual que yo. Así es. Claro que sí, sí, igual que mí. Claro que sí, Robinson, estos son algunos de los saluditos que nos han estado enviando al número que aparece en pantalla. Yo le invito a usted para que siga enviando sus saluditos, para enviar sus saludos a toda la gente linda que nos está viendo. Ok, así que recuerden, la Feria de Santa Ana inicia este fin de semana. San Buenaventura se presenta hoy. Dice, allá, ¿qué dice? Ah, claro que sí, mañana la chica. ¿Qué pasó? La chica Roland quiere decir que dónde se presenta mañana. ¿Dónde estarán? Estarán en Colonia Villa Oriental mañana y Desvío de las Minas en La Esperanza, Bonito Oriental. Chicas Roland y Elmer Vides. Así que si quiere ir a disfrutar con ellos. ¿Qué ganan estas chicas Roland, va? Trabajan jueves, viernes, sábado, domingo. No jueves, paran. Viernes, sábado, domingo. No paran. Por eso lo miro a Feli Rey estrenando carro cada semana. Ah, lo voy a llevar a comer curiles a San Lorenzo, papá. ¿Te recordás, papá? Con tu padre, que descanse en paz, don Rodrigo Reyes. Una gran persona, un gran ejemplo. Estuvimos allá en el inicio de Feli. Y un saludo especial a toda la gente que está compartiendo con nosotros. Voy a saludar a mi madre en San Lorenzo, a Rosina Martínez, a Miguel Montoya, que está compartiendo. A mi hermana Maricela, está en la colonia Kennedy, disfrutando ese ambiente. Hay que me acompañe a mis hijos, venga. Aquí está Rosinita y Robicito Gemizo, que andan de paseo, de vacaciones. Disfrutando, aquí me lo estoy disfrutando, mis hijos queridos, los amo. De ese ambiente súper especial, ellos siempre me ven allá en San Lorenzo. Y gracias a mi madre por tenérmelos, a mis bellos hijos. Gracias, gracias, gracias. No hay precio para pagar el tener a los niños. Y próximamente pues yo los tendré, no hay problema. Padre y madre. Ok, vamos a continuar con más ambiente, más música y sabor. Tenemos ¿qué más? No, ya no. 2 años y medio, gracias a Dios, fuera del alcohol, ahí en la iglesia caminando. Somos pecadores, pero Dios nos transforma. Gracias, gracias. Quiero saludar a mi novia en Lérida, España. Nos está viendo a través de la web. A Delmi, que la pase súper bien. Besito para ti hasta Lérida. ¿Y qué tal? 365 días vas a representar de esta bonita actividad que se ha llevado a cabo anoche de talentos, que es para el programa mundial de alimentos. Una buena obra que ha buscado el grupo Comida. Sí, así es. Es para el PMA, así como acabas de decir, Robinson, el Programa Mundial de Alimentos, para ayudar a todos aquellos niños que no tienen alimentación. Sí, vamos a ver si en lo que tengamos listo, Lester, algo, porque acaba, lo dejó el taxi, el 0032 lo dejó, se vino a pie desde la Kennedy, y vamos a colocar ya imágenes dentro de breves instantes, desde el Pedregal, ¿verdad? Ese hombre ahí tiene, son 10 bananos los que se come y agua. Vamos entonces con Oro Pan, al retorno venimos ya en vivo con las chicas, las consentidas, señoras y señores. Las chicas Roland, pueden nacer cualquier agrupación musical, porque he escuchado que van a ser los Hickson, las chicas Hickson, las chicas Silver, he escuchado, no sé qué, pero no le van a quitar el puesto, y no es porque estén conmigo acá, no le van a quitar el puesto, porque es un trabajo de muchos años, y el trabajo ese viene de la parte de producción, de organización, de contrato, de logística y de mantener ese perfil, y las chicas Roland se ha mantenido.
a pesar de muchas dificultades en el medio, mantenerse es muy difícil y lo ha mantenido, pues, y el caso de la familia Díaz, que con las tres orquestas, lo Roland de la Ceiba, la Chica Samba y la Chica Roland, pues, que trabajan día a día con ese esfuerzo para llevarles a ustedes entretenimiento en las comunidades, en los lugares, conciertos, ferias. Estará el jueves de la semana de la Feria de San Lorenzo, la Chica Samba, en el barrio Buenos Aires. Y atención, comité de la Feria de San Lorenzo, para que, porque tenemos esas dos fechas listas, libres, de la Chica Roland, y quiero que estén en el Chaparral, el barrio San José, que es el viernes antes del carnaval, y al siguiente día, ahí está Félix, mira. Ahí donde comía Félix Reyes, los curiles. No, yo soy del Alto Verde, del Alto Verde somos. Lo que pasa es que con Félix nos íbamos a comer curiles ahí al Chaparral. No, sí, Lani Hernández, la diputada del Chaparral. Ok, entonces nos vamos a presentar este video. Vamos con este video en el vacilón. Vamos con este video en el vacilón. Ya venimos en vivo con la Chica Roland desde el otro estudio. Música y sabor en vivo, este es el vacilón. Chequéale, papá, desde Honduras y para el mundo. Rocky, chacalele, y nos vamos hasta Perú. Se va a poner malita. Se ha dicho al son de oro. Oye,
nos vamos hasta Perú. Isaacele, suma sirve. Y tu tía, la chica de la chica de la chica de la chica de en marzo ya vinieron a con la cita de aquí, y nos vamos hasta Perú. Y sacele, ¿cómo sirve? Y tu tía, rodeado, el computador de mi morina que es un hijo de un ser. Chicas rosas, chicas con un conjunto. Ok. Y nos vamos hasta Perú. Y todo el más, pero lo que viene es a lo que vamos a disfrutar y a compartir con las consentidas de Honduras en el vacilón. Las chicas Roland de la Ceiba en vivo. Viene la música y esto que dice: 1, 2, 3.